Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! En el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8, esto estará para chuparse los dedos, ya que ahora se ha armado tremenda balacera y par de personas se han dado cuenta de que Aurelio está de vuelta, aunque todavía sigue muy discreto y pocas personas lo saben. Ahora Aurelio ya tiene su plan, ya casi formado, para darle el golpe final al cabo. Aunque ahora todo estará por verse en este próximo capítulo que sigue del Señor de los Cielos. Y es que ahora Aurelio estará formando un nuevo clan donde se sorprenderán muchas personas porque habrán muchas sorpresas. Y esto es a que ahora Aurelio ha reclutado a parte de los secuaces del cabo para reforzar y darle más inteligencia a su clan. ¿Qué ustedes creen que pasarán? Déjenos en sus comentarios. Y siguiendo con la trama de este super capítulo, es que Aurelio ahora está decidido a vengar todo lo que le han hecho a su familia. Y es que vendrán muchas sorpresas, porque lo que Ismael tiene más lejos es que su padre está vivo. Pero hay una reportera que se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado e identifica a Aurelio. Y ahora este estará muy probablemente en el ojo público. ¿Qué ustedes creen que podrá pasar en ese caso? Déjenos en los comentarios. Pero seguimos con esta trama que está súper interesante. Y es que ahora Julio no se ha dado cuenta de que la felina le ha hecho una trifulca. Y la felina muy inteligentemente ha ido y ha incendiado el lugar donde la tenían secuestrada, para esta poder salir de ahí y poder escapar con su hijo. Todo se le dio a la perfección a la felina. Y ahora la felina sabe quién es que la tiene secuestrada y va a ir a donde los Casillas para informarle de todo lo que le ha pasado y para que estos tengan cuenta con alguien que está al acecho de ellos. Y es que ahora Julio estará al borde de ser descubierto por los Casillas y estos estarán al tanto de todo lo que pasará para poder darle la batalla a Julio. Pero ahora Aurelio está decidido a darlo todo por su familia. Y tanto Julio como Fernando estarán ahora en el ojo del huracán. Y esto sí que sigue bueno. Esto es de que ahora los Casillas están preparados para dar la batalla y poder saldar un poco de ese dolor que los malhechores le han hecho en esta mala jugada. Pero ahora Aurelio le da la gran sorpresa a Ismael, luego de que este llega y se encuentra cara a cara con su padre. Veremos qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo de su super telenovela El Señor de los Cielos 8. Está muy bueno. Compartan este video porque esto está súper interesante. Aurelio ha regresado. Está decidido a dar la batalla por su familia y decidido a darlo todo por vengar la muerte de sus seres queridos. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima, amigos.